Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento porque hoy vamos a presentar un taladro nuevo de Bosch. El taladro está bonito, está bueno, pero no es tanto lo que quiero que veamos esta vez. Vamos a ver a qué me refiero. Tenemos el taladro con motor sin carbones. No es el taladro más pesado, pero sí es un buen taladro. Pero lo que quiero que veamos es esto. Conexión inalámbrica. Las nuevas baterías de conexión inalámbrica. En este caso son de 18 volts y de 2 amperes con su medidor de carga. Aquí está cargada al máximo. Vamos a aprovechar, vamos a ver el taladro, a ver qué tal. Y sobre todo me interesa checar qué tal el nuevo cargador de estas nuevas baterías de carga inalámbrica. El taladro Bosch es el modelo GSB18V-EC. Dos velocidades mecánicas. Atornillador. Taladro y rotomartillo. 20 niveles de torque. La calidad Bosch de plásticos, de engomado, de broquero, broquero metálico con capacidad de media, de la marca alemana ROM, de los mejores broqueros que hay. Muy buena ergonomía, clip, luz LED derecha e izquierda. Y bueno, la batería wireless charging, 18 volts, 2 amperes, ion de litio. Aquí en este caso, esta batería ya tiene una. Me la quiero acabar completamente para ver cuánto tarda en cargarse con este cargador que es inalámbrico. Nada más se pone aquí y listo. Así que voy a acabarme la pila y regresamos. Ahorita tengo una sola rayita y mi intención más que probar el taladro es acabarme la pila. Ok, vamos a acabar este hoyo y ya la cargamos. Con una rayita, todavía sigo teniendo una y todavía sigue girando. A lo mejor con una broca más delgada puedo seguir, pero bueno, vamos a suponer que estamos trabajando y ya no está funcionando correctamente porque ya se está acabando la batería. Con una sola rayita de la batería pudimos hacer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 perforaciones de 7 octavos, casi una pulgada. ¿Quién era? Tecnología antigolpe. Bueno, ya tengo conectado el cargador. Aquí aparece un foquito verde en el signo de power. Y podemos recargar la batería así suelta o con el taladro. Esta es la batería que estábamos utilizando, que solo tiene una rayita. Podemos recargar la herramienta. Aquí ya nos va a indicar. O podemos... A ver qué nos dice ahí. Ahí está. Ya está la pura batería y ya la está empezando a cargar. Aquí tengo esta batería que está llena, igual la wireless charging. Las baterías normales no las van a poder cargar con este sistema, solo las baterías que tengan este sistema. Si yo pongo esta batería que está cargada en su totalidad, la pongo aquí, luego me marca que ya está completamente cargada.
Entonces, son las 17:35 en este momento. Vamos a ver en cuánto tiempo se carga en su totalidad esta batería. Mientras tanto, vamos a hacer pruebas al taladro con la batería que está totalmente cargada. Y está en el modo rotomartillo, en la velocidad 2. Es una broca de 3 octavos. Esta es una broca de 1 1/4. Bueno, amigos, pues con respecto al taladro, es a lo que nos tiene acostumbrados Bosch con la mayoría de sus productos. Tal vez no todos, pero sí con la mayoría. Una gran tecnología, mucha calidad, gran tecnología. Este no es el tope de gama, este taladro no es el tope de gama. Es con motor sin carbones, pero el tope de gama es el modelo que les estoy dejando aquí. Tiene básicamente las mismas características, pero con un motor más pequeño. No quise hacer la prueba de poner, como les digo, ya 20.000 tornillos, porque si con una rayita de batería pudimos hacer arriba de 15 perforaciones grandes, pues imagínense los tornillos. Y además creo que esa prueba, como les he dicho antes, ya está superada, porque pues vamos, no vamos a estar poniendo tanta cantidad de tornillos, y aunque lo hagamos así, pues no nos acabamos una batería cuando ya se cargó la otra. Como les dije al principio, muy buen broquero, la tecnología que nos ayuda a protegernos. Eso en otras marcas, solamente el tope de gama. Aquí este que no lo es, también lo incluye. La calidad de lo que ya les mencioné dos veces, el broquero, plásticos, en fin. El clutch también es electrónico. Entonces, vamos, es mucha tecnología. Pues es un producto muy avanzado. Y pues no sé cuánto esté al público, porque es apenas un lanzamiento reciente. Y pues la pila es una novedad también. Es batería que se carga a través de inducción. No sé, no me pregunté cómo funciona del todo, pero pues vamos, no se necesita que esté conectado. Podemos recargarla con el taladro y la batería se va a seguir cargando. Ahorita llevamos 20 minutos y la batería ya está a 3/4. Yo creo que más o menos media hora, 40 minutos, la batería va a estar completamente cargada. Es de 2 amperes. Considerando que es de 2 amperes, tal vez no es muy veloz, pero sí es suficientemente rápida la carga. Y pues si tenemos el cargador cerca de donde estamos trabajando, podemos hacer las perforaciones, recargamos el taladro en esta base, y entonces pues prácticamente vamos a tener batería para todo el día de trabajo. Mientras vamos al baño lo dejamos aquí, mientras nos comemos la torta lo dejamos aquí. Entonces tal vez hasta con una sola pila tengamos suficiente. Pues bueno, una vez más Bosch nos sorprende con su tecnología. Estoy la verdad muy satisfecho con este taladro. Vamos a ver solamente el precio, es lo único que falta. Obviamente no espero que sea barato, porque esta tecnología no es de 2 pesos. El taladro lo pueden usar con cualquier batería, las tradicionales, las Core y las inalámbricas. Lo que sí es que las Core o las tradicionales no las podemos cargar obviamente con este cargador, solamente las wireless charging. Ya se cargó en su totalidad en 40 minutos. Y estas baterías, las que se cargan inalámbricamente,
También las podemos cargar en los cargadores tradicionales, como este es el caso. Como dato curioso, sí, se calientan un poco, nada que no nos permita tomarla, pero pues sí hay que estar, yo me imagino que hay que estar pendientes cuando ya estén listas y a retirarlas para, yo me imagino, evitar el sobrecalentamiento. Pues bueno, amigos, muchas gracias. Ahí les dejo, ese es mi punto de vista. Ustedes tienen un mejor punto de vista que el mío. Ahí les dejo las opciones. Así que ustedes deciden.